¿Cuáles son los esfuerzos por parte del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico para ayudar a la clase médica a que cuenten con todos los recursos para continuar haciéndole frente al COVID-19? Pues nosotros estamos abogando con el nuevo gobierno para que haga una certificación para todos los que radicaron por el decreto del 4% al 31 de diciembre se le pueda honrar esto, la certificación a la Junta que identifique de dónde van a salir los fondos. También hemos sido vocales en que tienen que proveerse todo el equipo necesario. También todos los médicos han recibido la educación de COVID obligatoria, la mayoría a través del colegio, sobre 8,000. También tuvimos una convención con una amplia virtual, con amplia nivel de COVID. Tenemos el centro de vacunas, también estamos de vacunas, de pruebas. Hemos estado vacunando para COVID a los profesionales de la salud. Ahora estamos ayudando en las otras fases. Estamos trabajando lo de los encamados, ¿verdad? Que pueden notificar los encamados que tengan. Y seguimos en todas las asignaciones que nos asigne salud. Tenemos las pruebas, vacunación de influenza, vacunación de COVID. Y seguimos abogando por todos los derechos de la clase médica. Vamos a trabajar en este nuevo gobierno con no solo el 4%, el asunto de la impericia médica y todo el asunto de las aseguradoras. Seguimos trabajando con la creación de un plan médico de proveedores y seguimos trabajando con todos los asuntos que tienen que ver con COVID y que tienen que ver con situaciones relacionadas a los médicos y los pacientes. Ok, doctor, ¿están todos los médicos en Puerto Rico vacunados? Si no, ¿cuántos faltan? La fase 1A, que son profesionales de salud en general, está sobre el 90%. Hay médicos por varias razones que pueden estar no vacunados. Primero porque no quieran vacunarse por X o Y razón, ¿verdad? Porque es voluntario. Dos, por ejemplo, si hay alguien que le dio COVID, usualmente le recomiendan esperar 90 días. También están los que tienen ciertas condiciones que tienen que esperar 2 semanas después que se dieron un tratamiento, por ejemplo, para cáncer, para de medicamentos biológicos en condiciones reumatológicas. Así que hay lo que le llamamos personas que quedan retrasadas en la fase, pero si cuando nos van avisando de eso, profesionales de la salud en general que han quedado retrasados y les interesa vacunarse, pues se hacen los arreglos. Okay. ¿Y cómo están apoyando la vacunación en la isla? Bueno, nosotros hicimos sobre 1A, hemos hecho 4 actividades en San Juan, que ya mañana es la tercera de segunda dosis, y hemos hecho 3 actividades en Cabo Rojo, 2 en Barceloneta, 1 en Utuado, 1 en Bonito, 1 en Patilla, que ya hemos ido acabando la segunda dosis. Hicimos la primera dosis cuando había el problema de que no había muchos centros para vacunarse. Nosotros abrimos dando el apoyo al gobierno, ahora le estamos dando apoyo con los encamados y todas las otras asignaciones que nos asigna el Departamento de Salud. Okay.